Rockenato es un nuevo género musical que fusiona el vallenato romántico con el pop rock, por medio del cual Rafael Acosta busca dar a conocer su talento. Bueno, el Rockenato básicamente es un proyecto de pop rock que busca versionar las letras de los vallenatos románticos de los 90. Todas esas letras románticas bonitas de los Diablitos, de los Chiches, de los Gigantes, las estamos haciendo en versión pop rock. Super comercial, que le pueda agradar a la mayoría del público, al rockero, al que también escucha vallenato, y aprovechar de que fueron canciones que ya fueron éxitos a nivel internacional y poder asimismo tener un alcance del público fuera de Colombia y en toda Colombia también. En esta oportunidad viene promocionando su nuevo sencillo. Se trata de la canción Que Vuelva, del maestro Tico Mercado, adaptada a este nuevo género. Hablemos Que Vuelva, nuestro primer sencillo, y realmente estamos pensando en Que Vuelva puede ser un éxito, puede ser lo que llamamos nosotros musicalmente un palo, y creemos que fácilmente puede cruzar las fronteras hacia otros países, México, Ecuador, Perú. Entonces nos estamos proyectando a que se internacionalice la propuesta. Bueno, en la actualidad, por lo menos nuestro primer sencillo, que es Que Vuelva, tenemos la carta escrita, la autorización del maestro Tico Mercado, que por medio de su editora nos dice que podemos básicamente explotar la canción en todos los aspectos de la industria musical, sea shows, sea redes sociales, regalías mecánicas de YouTube, programas de televisión, radio. Entonces estamos en regla con toda la documentación legal del asunto. Rafael Acosta invita a toda la comunidad a escuchar y disfrutar de este nuevo sencillo. Les hago una invitación muy especial a todas las personas que nos ven en este programa, en este canal Enlace Televisión, a que nos sigan, a que sigan mis redes sociales. Aparezco como Rockenato, como escribir rock, R-O-C-K-E-N-A-T-O, Rockenato, y nuestro primer sencillo, que ya está disponible en todas las plataformas, que se llama Que Vuelva, y este sábado 18 de febrero en Ticos Barranca Bermeja vamos a estar lanzando esta canción en vivo, y probablemente vamos a tocar un adelanto de la siguiente canción, que se llama Perdóname, de la autoría del maestro Wilfran Castillo. La cita es este sábado 18 de febrero en el bar Ticos Barranca Bermeja, donde este artista estará interpretando este nuevo sencillo musical.